Hi, I'm Benita Nathan Sussman, and I am the Vice President of Kulanu. I am at a wedding in Nicaragua, and I want to interview the bride and groom, and then the bat mitzvah. I have a translator, her name is Ileana, and I welcome Ileana to be part of the conversation. Ileana, can you please translate? Here's the question. What does this Jewish wedding mean to you? ¿Qué significa la boda judía para ustedes? Bueno, para nosotros como judíos, la boda es realmente es un cambio muy grande en manera de pensamiento, en manera espiritual, en manera cultural. Es un cambio bastante grande. Para mí, en representación de mi familia, es una gran bendición del Eterno hacia nosotros para poder ser y llegar a ser buenas personas, buenos judíos, buenos hijos, buenos okay. padres. Okay, so can you translate, Ileana? Sure. The husband is saying that as a Jew, the wedding, the Jewish wedding, means to him and his family a big change spiritually, culturally, and in any aspect. And it means that with the blessing of God, they will want to become better Jews and starting from now. Please tell us your names. What's your Hebrew, your Spanish name and your Hebrew name? Okay. Mi nombre en español es Luis René Urbina Rizzo. En hebreo es Amir David Elisha Ben Abraham. Mi esposa, Reina de Sile López Cuadra. El nombre en hebreo es Malka Bat Abraham Ansara. Mi hija, Aleishka Sinaí Urbina López. Su nombre en hebreo es Sinaí Bat Abraham. Mi hijo menor, nombre en español es Alishar Zamir Urbina López. Y su nombre en hebreo es Benjamin. Ben Abraham. Okay. Malka, please tell us what the Jewish wedding means to you. ¿Qué significa la boda? Que le expliques lo que la boda significa para vos, que soy la esposa. Bueno, amor. Estoy muy emocionada, muy contenta. Y nos unimos. Una bendición enorme para mi familia, para mi hija, para mi hijo, para nosotros. Pues no sé, estoy muy emocionada. Okay, please translate. She's full of emotions, and she says it means that it's a big blessing for her family, for her, for her husband, daughter, and son. And she's so emotional that she can't say anymore. Oh, well, we all wish you mazel tov and many brachot. Okay, Aleshka, you were just bat mitzvahed yesterday for Shabbat. Ayer hiciste tu bat mitzvah, ayer que fue Shabbat. Tell us what the bat mitzvah meant to you. Explicarles qué significa tu bat mitzvah. Significa que, para mí, significa que es como una bendición que ir escribiendo cada día de mi vida, que Hashem me dio la oportunidad de hacer este bat mitzvah. Dice también que para ella fue una gran bendición. She says that for her too, it means a big blessing, and the Lord Hashem gave her the opportunity to go every day and being a good person. Okay, this will go on YouTube. And is there anything else you would like to say about the wedding? ¿Hay algo más que quieran decir sobre la boda? ¿Quieres decir algo más? Bueno, le doy muchas gracias a Adonai
porque estuvimos, bueno, yo estuve esperando este momento y sé que pues la espera valió la pena. Me siento muy bendecida y nada. It was a long route here. Okay, please translate. Yeah? Yes. She waited a long time, but this wait was worth it. Oh, wow. Because it's a big blessing, and she will be thankful all her life for this. And today's date is March 12th? Today is the 13th. March 13th? Yes. 2016. Okay, everybody, thank you so much. And Mazel Tov and lots of blessings. And I am so honored to be part of it. Gracias. Please translate. Ella dice que les desea muchas felicidades, Mazel Tov, a ustedes. Y que hoy, 13 de marzo de 2016, se siente muy honrada de haber sido parte de esta boda, de esta celebración. Gracias.